Cuidados básicos para el labrador retriever. Mucha gente puede pensar que cuidar un labrador retriever es una tarea muy difícil al ser un perro de tamaño grande, que suelta mucho pelo, tiene un gran apetito, etc. Pero esto realmente no es así. Basta con conocer unos cuidados básicos que podemos aplicar diariamente o semanalmente para que tu labrador tenga un aspecto saludable. Es cierto que tener un perro es una gran responsabilidad y hay que dedicarle tiempo todos los días. Además, tienes que ser muy consciente de lo que supone tener un animal en nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta además que el labrador es una raza activa, le encanta jugar, revolcarse, correr y además le encanta la comida y el agua. Punto número 1. Correcta alimentación. Este punto es muy importante a tener en cuenta, es más, yo diría que es el principal. Pues dependiendo de las características que tenga nuestro perro, tendremos que facilitarle un pienso específico a nuestra mascota. También será muy conveniente suministrarle complementos siempre que sean naturales. Tenemos que buscar un alimento balanceado, correcto, según los siguientes aspectos de nuestro perro. El tamaño. Hay piensos que son para perros de raza grande, medianos y pequeños. Según la actividad. Un perro tranquilo y familiar no necesitará la misma energía que un perro atlético que practique mucho deporte, como puede ser, por ejemplo, el agility. Según la edad, hay elementos específicos según los años de nuestro perro, cachorro, adulto o senior. Y si padece alguna alergia, enfermedad o si está castrado. Hay perros que tienen alergias o alimentos cuyos síntomas pueden irritar su piel. Labradores que tienen displasia que les conviene un pienso para las articulaciones o incluso perros que están castrados y necesitan un alimento para que engorden lo menos posible. Punto número 2. El ejercicio. Este es otro punto muy importante, pues no hay perro más equilibrado que aquel que practique todos los días un poquito de deporte, ya sea pasear, jugar con otros perros o correr. Lo recomendable es que salgan de 2 a 3 veces al día y al menos en 2 de sus salidas se les dé un paseo larguito de unos 30 a 45 minutos. Además, la socialización con otros perros es muy importante, pues así aprenderá a relacionarse y se divertirá jugando con otros perros. Es otro punto a favor, ya que también se cansarán y después cuando estén en casa serán mucho más tranquilos. Punto número 3. Baño y cepillado. Los perros no tienen que bañarse frecuentemente, pero sí con una cierta regularidad. Te recomiendo que antes de bañarlos los cepilles bien para eliminar los restos de pelo muerto, ya que cuando esté mojado te será más complicado. Deberás usar un champú con un pH específico para perros, lavarlo bien con agua tibia y enjuagarlo. Cuidado con que no le entre agua en las orejas y en los ojos. Después deja que se sacuda y sécalo bien. En cuanto al cepillado, una vez al día estaría bien, pero si no te da tiempo, deberás hacerlo por lo menos 2 veces en semana, ya que el labrador suelta mucho pelo y sobre todo en la época de muda. Punto número 4. Limpieza de orejas. Hay que acostumbrar a nuestro labrador desde pequeño a esta tarea y deberás hacerlo cada 10 o 15 días con un limpiador especial y una gasita. Tendrás que tener en cuenta si se rasca mucho o si le huelen las orejas, ya que será un indicador de que hay algún problema de higiene. Esta raza, al tener las orejas caídas, es más complicado que se les airee los oídos correctamente y pueden desarrollar después alguna infección. En mi caso, Jaco tiene pánico a limpiarse las orejas y es lo que más odio de todo. Por eso os aconsejo que de este cachorro se acostumbre a esta tarea lo antes posible. Si podéis hacerlo con premios y muy bien y muchos mimos, mucho mejor. Punto número 5. Corte de uñas. No hay que dejar las uñas largas, ya que si no, podrá arañar sin querer a alguien o incluso él mismo hacerse daño. Hay que tener mucho cuidado con las terminaciones nerviosas de las uñas, sobre todo cuando son labradores negros que es más complicado vérselas. Si cortamos en exceso sin querer, sangrarán y tendremos que cortarle la hemorragia rápidamente. Acostúmbrale también desde que sea cachorro y dale recompensa, dale premios y caricias para que sepa y socialice esta tarea correctamente. Pues nada, chicos, como veis son cosas muy básicas para nuestros perros que siempre debemos tener en cuenta. Espero que hayan servido estos simples cuidados básicos para el labrador retriever. Y más adelante profundizaremos en estas cuestiones e incluso recomendaremos algunas marcas o productos
para que las podáis usar. ¿Y tú qué cuidados le proporcionas a tu compañero? Déjanos tu comentario debajo del vídeo. ¡Hasta luego!